El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Sección 1 de Ciudad Madero, conmemoró este 1 de junio el 75 aniversario del Día de la Marina Petrolera. Humberto Oliva Barreda, secretario general del sindicato, ante el obelisco en su memoria, honró a los marinos caídos en el cumplimiento de su deber, recordando a mujeres y hombres que trabajan en alta mar por el bien de México. Cuando navega, atiende con respeto y lealtad la voz de su capitán, cumple con su deber, actúa con valor y determinación, no se intimida con las tempestades y se mantiene fiel a una tradición cuya piedra angular es el honor. Pero también lo mueve una fuerza muy poderosa, el amor por su familia y por su país, su fe en un mejor porvenir. Por eso siempre sabe a dónde va, siempre responde ante cualquier reto con profundo sentido de responsabilidad y profesionalismo, aunque en ello le pueda ir la vida. Señaló que para mayo del 2018 se aumentará la flota marina de Petróleos Mexicanos, lo que generará una mayor eficientización en el proceso de la paraestatal para continuar con el abasto de combustible. Petróleos Mexicanos inicia la renovación de la flota petrolera con adquisición de buquetanques en arrendamiento financiero. Esto con el fin de garantizar el abasto petrolífero en los litorales del territorio mexicano. Cabe hacer mención que las embarcaciones son de última generación, las cuales cumplen con el marco normativo de la Organización Marítima Internacional, dando así una importante certidumbre laboral para las familias petroleras. Al final del evento se ofrecieron ofrendas florales, las cuales fueron arrojadas al río Pánuco como una forma de recordar y darle honra a los marinos en su día. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.